comió la piedra de la unidad, ¿verdad? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera lástima. ¡Saldrán de aquí listos! En otra ocasión, supongo. ¡Aquí vamos! ¡Es increíble que vayamos a ver a los gigantes! Bueno, si las cosas salen según el plan... Ve y enciérrate en Jotunheim. Nosotros nos pondremos en marcha, probablemente. Niño, la cabeza. Prepárate. ¡Ah, sí! Listo. Esperemos que no vayas a explotar o algo así. Ah, no lo había pensado. Quizá debamos hablarlo un poco más. Nah, no creo que pase nada. ¡Listo! ¡Qué incómodo! ¡Ahora, niño! Estamos cerca. ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos. Quiero decirles algo antes de seguir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. Cierto. Pero si alguien te encontrara... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo han conseguido! Lo siento. Teníamos que verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. Puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. De acuerdo. Listo. Vamos. Niño, los planes que te tengo. Regresa pronto, ¿sí? No te alabes. Thank you.
¡Los dedos del gigante! Veo el pico más alto adelante. ¡Está ahí! Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Niño. Llévala. Niño. No es nada. Solo pensé que a estas alturas ya estaría escuchando voces. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard. Los pocos que quedaban. ¿Por qué tallar estos rostros? ¿Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No son muchos, precisamente. Odín y Thor arruinan todo para todo el mundo. ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir, pero no sé si lo lograron. ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió a... Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. ¡Oye! ¡Padre! Algo está pasando. Es madre. Mira. Está discutiendo con varios gigantes. ¿Ella conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? ¿Y nuestra pelea con Baldur? Pero acaba de pasar. ¡Ey! Sabían todo lo que iba a pasar. El dragón de la montaña. También el cantero. Todos estos dibujos. Es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero...
significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías. Si ella era una gigante. Yo también. ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí sabiendo que encontraríamos esto. Pero, ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones. Baldur no estaba buscándome. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que ya era cenizas. Si ella planeó algo, confío en eso. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. ¡Vamos! Estamos muy cerca del final. Sí. Sí, así es. Que dimos antes de que lo hiciéramos, como si estuviera con nosotros, protegiéndonos, llevándonos a casa. Terminemos con esto. No. Lo haremos juntos. Hijo. Gigantes desaparecieron. Ya no hay nada que hacer aquí. Ven. Así que madre era una gigante. Así que soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban
¿Loki? Loki. Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te debe haber llamado así con su pueblo. ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día. Vámonos a casa. Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué nos envió aquí? A estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No, era un soldado, un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad en nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. ¡Vaya! ¡Contaste una buena historia! ¿Y Mimir se la perdió? Irte a casa, pero apuesto a que todavía quedan algunas valquirias corruptas que podríamos liberar. Ayudar a las personas de alguna forma. Quizá madre nos envió aquí para ayudar a los demás. Digo, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre extraño. Me alegra que eligiéramos el tuyo. Creo que llegué a mi límite con los enanos. ¿Qué pasó, Mimir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones y luego procedieron a quejarse del clima. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisíaco, muy lejos de aquí?
Es el Fimbulvetr. Lo siento en el escroto. Es el grande. Deja de decir eso. Me pones nervioso. Tarde o temprano tenía que nevar. No es solo nieve y lo sabes. Es el fin de los tiempos. ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? ¡Muchachos! Discutiendo sobre ti. Últimamente hace algo de frío. Quiere decir que el Fimbulvetr está sobre nosotros, muchachos. El invierno que acabará con todos los inviernos. Lo siento en el escroto. Sí, lo oímos. Si emprenden el camino de regreso a casa, no se detengan y no se mueran. ¿Y si no van directo a casa? El mismo consejo sirve. Llegamos a casa. Parece una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. Dormiré todo el invierno. Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo.